Suelta, suelta. Estoy aquí. Sí, ya estamos, con que no escucho. Es que soy, tengo el oído selectivo. Tengo el oído selectivo. Escucho lo que quiero. Yo no he podido verlo. Toma, alúmbralo tú. Guapo, guapo, guapo. Alúmbralo. ¿Eh? Que no veo, alúmbralo. Por ahí por la puerta, no sé. No. No sé si se verán ahí. La campeona, ¿cómo están los pollos? Madre, coja. Más que nada, por si me caigo, que no se rompa el móvil. Y ahí va el zapatero. Zapatero. Sí. ¿Eh? Lleva chica velocidad. Un zapatero. A ti no se te pegan las purgas, ¿eh? ¿Eh? A ti no se te pegan las purgas. A mí no. ¿Sí? Sí. Eso es porque eres de sangre. Porque eres de sangre dulce. A ti no se te pega. A mí que me se va a pegar. Es una ruina. Venga, pero ¿qué me se puede pegar? ¿Qué se puede pegar? Pues me tengo que averiguar algún repelente o algo para mí. Eso ya te lo dije, que te será gasoil. No, ni gasoil ni zatán. ¿O zatán? No, no. Es que me comen. Eso si quieres luego yo con la máquina de fumigate, de hecho, o zatán o gasoil. Ya verás cómo con eso no se te pega. Es que de cada patio que voy cojo un puñado. Algunas veces yo llevo un puñado, pero no me pica. Pero no te pica. El otro día te quité yo 4 de la camiseta. Sí. Y sin embargo a mí me comí. Pero tiene que haber algún repelente contra ya, eso. Ya, lo mejor que soy mal. Siempre. La soy de rojo. Claro. O total. Lo hace camper hoy, madre. Sí. Claro que estamos, el tiempo que estamos, dicen, pero yo no lo sé si será verdad o será mentira. Dicen que va a venir una dana. Una dana. En pocos días. Que tengamos cuidado, que va a venir mucho viento y agua. No lo sé. Hasta que no lo vea. Dame una. No, no pasa.
sentado conmigo. Déjame seguir. Madre mía. Vas como una tómbola. Espérate. Cachonda. Sí, está ya un poco metido. Bueno, campeones, vamos a ver cómo tan regular, ni bien bien ni mal mal. Tan fuerte, ¿eh? Lo hemos dicho 4. No, van 6. No, no. Porque van 6 y hablar. Van 4. Y estas 5. Ahora sí van 6. 7. 8. 8. 9. Chiquita. 23. Espera, yo he contado 23. Faltan 2 al 25 más. Bueno, camperos, pues ya este ya lo tenemos hecho. Ahora vamos para el siguiente. Hoy tenemos bastante faena, esta noche vamos a terminar, pero bastante tarde, sí. Si Dios quiere, y no pasa nada. Tenemos que ya, cuando terminemos a vaciar las jaulas, tendremos que ya a vaciar un palo más. Luego, si se puede, haremos un vídeo para que veáis, camperos, los palomares de antes y cómo se vacía. Yo, por suerte o por desgracia, he vaciado mucho. Y nos llamaron que a ver si podíamos ir a vaciarlo, y esta noche iremos a vaciarlo. Es que nada, campero, lo de esta mañana ha sido una broma. Es cierto que el jueves, el miércoles 12. El miércoles 12
operan a la Marta, pero no es para ponerse tetas, eso es que lo he dicho yo. Ella le sobran tanto tetas como cojones le sobra, va a sobrar ella. Si algo le sobra es de esos cojones y tetas. Y así es que la operan de lo de las tetas, a mí no me preocupa ahora, de lo que van a, la que van a operar. Sí, sí me preocupa y espero que se quede bien, campera, porque es que la van a operar del oído, porque la llamo y nada, y no viene. O le digo las cosas y no me escucha. Entonces todos los días, tienes que ir al médico, a ver si es que pasa algo, tienes que ir al médico, a ver si pasa algo. Y la han mirado y entonces pues le van a operar para eso, que... Y cuando la llame, pues que por lo menos mire. aunque no quiera volver, pero que por lo menos escuche. Y le digo las cosas y por lo menos que... No te he dicho que no te he escuchado. Y entonces vamos a ver si... Si la arregla. La pone fina. Que la llame... ¡Toma! Y por lo menos que me se dé la vuelta. Tonto eres. Pero lo que la pena es del oído, porque es verdad, ya si te dice que lleva ahí sí, como un ruidillo ahí, y dos días. Y eso ahora cuando vaya a pasar la ITV, no, con eso no se la van a pasar. Me echan para atrás. La van a tirar seguro. Entonces, el día 12 es cuando la opera. Espero no preocuparse, que voy a estar yo pa ahí dos días para curarla y todo eso. Bueno, que la cura de eso no tiene mucho. Ya se ha dicho al médico que eso, pues que ha hecho el médico de una pomada, no sé cuánto. Y como que, mira este señor doctor, esa la voy a curar yo y se va a quedar perfecto. Con agua y sal, lavado de agua con sal para que no se infecte y cicatrice. Y el Alupray, el líquido ese plateado. Y eso a la semana lo tiene curado fijo. ¿Eh o no, madre? La madre que te trajo. Alupray, tengo que preguntarle a la Noa si le queda ahí en la clínica el Alupray. Y agua y sal. Y ya veréis, campero, en qué poco tiempo la tenéis. Ya luego haremos alguna prueba. La dejaremos que se vaya un poquillo retirado. Y la llamaremos a ver si se vuelve. Me escucha luego cuando yo diré yo si me hace caso o no me hace caso. Que le diga las cosas. Pues no te he escuchado. A lo mejor me dejan peor. Escucho menos. No, por Dios. No, si voy a estar yo ahí con el médico. Si voy a entrar yo también para esto. También. Ya cogí yo también para curar. Ay, Dios. Bueno, pero pues vamos a seguir para el siguiente patio. A ver si nos diera tiempo a terminarlos todos, que esta noche, ya os digo, esta noche tenemos que ir a vaciar unos palomares. Mi gente, siempre, siempre para arriba. Queremos. Guapo.